Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración, media hora de Jesús en tu casa. Recuerda, hermano, las cuatro actitudes, respuestas a la presencia de Jesús en tu hogar. La primera respuesta con Zaqueo, conversión. Permita, hermano, hermana, que Jesús llegue a tu hogar y tú seguir en una situación de oscuridad, tú seguir en una situación de pecado, conversión, alma limpia, corazón puro. La segunda respuesta, Mateo, alégrate, regocíjate. Salmodiar para el Señor porque ha visitado tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, alégrate, regocíjate, llénate de júbilo, de gozo. Irrumpe en alabanzas al Dios bueno, porque ha enviado su Hijo amado y su Hijo amado ha decidido quedarse hoy en tu casa. La tercera respuesta, a los pies de Jesús, a los pies de Jesús, contemplar a Jesús con María Magdalena, transformarnos en Él para con Él, transformar el entorno de la familia, la sociedad y provocar la transformación de la historia. A los pies de Jesús con María Magdalena. Y la cuarta respuesta, el servicio, servir a Jesús en los pobres, en los más necesitados, donde quiera que haya necesidad humana, allí llega Jesús y llega a través de ti. Bien, hermanos, hermanas, aprovechemos el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo es posibilidad de ser, cada segundo es absolutamente vital, vivámoslo intensamente. Que el Espíritu Santo nos conecte con el ahora, por ejemplo, nuestra hora es una hora sagrada, es una hora de adoración, es una hora de conexión, es una hora de fe, donde estamos adorando al Verbo Eterno del Padre, en Espíritu y en verdad, que está presente en la hostia consagrada. Aprovechemos el tiempo y vivámoslo intensamente. No hay tiempo para perder el tiempo. En este siglo XXI, en este Kairos de Dios, queremos, hermanos y hermanas, escribir un capítulo sumamente hermoso en la historia de República Dominicana, el capítulo de la adoración perpetua, el capítulo del rezo del Santo Sagrario. Démonos prisa y aceleremos la historia. Démonos prisa y aceleremos la historia. Démonos prisa y aceleremos la historia. La historia se acelera desde la iluminación, desde el despertar, desde un estado de santidad. Hoy jueves tenemos el texto de Juan 5, verso 26. Juan 5, verso 26. Dice el texto en cuestión, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí, el Padre es la vida, el Padre no recibe la vida, el Padre es la vida, tiene vida en sí y ha comunicado esa misma vida a su Hijo eterno y amado, que también tiene vida en sí. Hermanos, hermanos, la vida, busquemos la vida que no perece, busquemos la vida eterna, busquemos la vida verdadera, busquemos la vida en Dios, donde no hay polillas, donde no hay ladrones, donde no hay pecado, donde no hay tinieblas. Allí todo es luz. Allí todo es paz, allí todo es sosiego, un movimiento, pero un movimiento en armonía, un movimiento de equilibrio perfectísimo, el movimiento de Dios. Hermanos, hermanas, busquemos la vida auténtica, la vida verdadera, la vida que no perece, la vida que perdura hasta la vida eterna. Esa vida está en Jesús, esa vida está en el Padre, esa vida está en el Espíritu Santo.
busquemos la vida auténtica, la vida en Dios. Y esa vida se nos da gratuitamente. Esa vida no cuesta dinero, no cuesta oro. Esa vida solo exige un corazón humilde, un corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, el Dios verdadero, el Dios de la vida, el Dios de la luz, el Dios que es amor, el Dios que es paz. Adoremos a su Hijo amado, que está en medio de nosotros, y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos, hermanas, hacemos nuestra letanía de la Constelación de Amor dirigida a Jesús. El hermano Antonio hace su letanía de la Constelación de Amor dirigida a Jesús. Respondemos, ábrenos los ojos para que veamos. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de María Santísima, Madre tuya y Madre nuestra. Ábrenos los ojos para que veamos. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San José y mi ángel custodio. Ábrenos los ojos para que veamos. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles. Ábrenos los ojos para que veamos. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Antonio Abad, San Antonio María Claret y San Antonio de Padua. Ábrenos los ojos para que veamos. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan Evangelistas. Ábrenos los ojos para que veamos. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Antioquía y San Juan de la Cruz.
abriendo los ojos para que veamos. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de Santa María Faustina, Santa Ana y San Joaquín. Abriendo los ojos para que veamos. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Agustín, Santa Mónica y Santa María Goretti. Abriendo los ojos para que veamos. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, tu Madre bendita, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, ábreme los ojos para que veamos. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu María Santísima, tu Madre bendita, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, abriendo los ojos para que veamos. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu Madre bendita, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, ábrenos los ojos para que veamos. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo de Dios, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo en tu necesidad. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de las constelaciones, que tú pongas en cada día que tú sabes, así fue. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.